En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos. Me encuentro esta tarde lejos de casa. Estoy en Tetuán, Marruecos. Aquí, delante de mí, tuvo lugar la batalla de Tetuán en 1860. Esas imágenes que recreó Mariano Fortuny en este mismo lugar tras recibir el encargo del gobierno español. Aquí el té sabe distinto: menta y azúcar. Era la primera vez que este pintor, nacido en Reus, pisaba África. Un viaje que supuso para él el descubrimiento de su fascinación por todo aquello que entonces llamaban orientalismo. Yo también he recibido un encargo. La mitad invisible me encomienda que encuentre un camino para acercarme a esta obra. Una tela de tal magnitud que mi retina no alcanza a verla en su conjunto sin la distancia debida. Y ahora recuerdo que sin distancia no hay nada. Es curiosa la interpretación de la realidad. Veo al general Prim montado en un caballo árabe y al general O'Donnell, que era el jefe del gobierno español, mirando al pintor. ¿Cómo podía estar allí? También la perspectiva me parece extraña, así es que debo mirarlo más y más, alejarme y acercarme. ¿Dónde debo colocarme exactamente? La ubicación de la batalla de Tetuán en una sala de un museo es complicada. Es complicada porque, como no tanto por la altura de la pieza, sino por su anchura. Y en realidad hay que situarse al doble de del ancho de la pintura. Es decir, su visión mejor sería a unos 20 metros, que es cuando la puedes ver en su totalidad. Claro que desde el punto de vista de la pintura es un disparate, porque la batalla de Tetuán, cuando mejor se aprecia, es cuando te acercas a ella. Cristina Mendoza acompañó este gran cuadro durante varios años, hasta su llegada al Museo Nacional de Arte de Cataluña, del que es conservadora. La batalla de Tetuán es una pintura inacabada. Esto quizás de entrada no se aprecia. Sin embargo, el hecho de que sea una pintura inacabada le da un especial interés. Por otra parte, es una obra enorme, una obra que mide algo más de 3 metros de altura por 10 de anchura, y sin embargo ha sido una pintura casi nómada, porque desde que Fortuny la empezó a pintar en Roma hasta que llegó a Barcelona, a pesar de su tamaño, que no hace precisamente muy fácil el traslado, ha tenido una historia complicada. Y con ella veo como paisaje y personajes tienen igual valor en el cuadro. También puedo distinguir detalles que no había apreciado cuando lo miré solo. En la parte derecha y superior de la batalla de Tetuán hay, por ejemplo, 3 tiendas de campaña. Estas 3 tiendas de campaña resumen muy bien lo que es este proceso creativo de Fortuny, porque una está solo apuntada, otra está ya más trabajada y la tercera está completamente acabada. Esto, hay pocas pinturas que en ellas se pueda ver el proceso creativo del principio al final, como ocurre en esta obra. O si uno observa cerca del centro, hay una mancha blanca que en realidad es un personaje que está solo apuntado, pero que no está pintado. Claro, todo esto lo estamos viendo con los ojos del siglo XXI y por lo tanto esto nos parece moderno desde la perspectiva de hoy, cuando evidentemente es una obra inacabada. Cristina me cuenta que es como una película, cada trocito tiene vida propia. Si pudiera, me gustaría mucho que la batalla de Tetuán fuera mía, por supuesto. Como el tamaño me causaría algún problema para poderla poner en algún sitio, la recortaría. La recortaría haciendo un disparate que acabaría con mi carrera profesional,
pero la recortaría porque la batalla de Tetuán, los fragmentos de la batalla de Tetuán son sensacionales y el gran tamaño de la obra impide poderlos ver. Tetuán, conocida como La Blanca, aunque su nombre en bereber responde a las fuentes del agua. Tetuán, que en las crónicas de esa guerra aparece como una ciudad medieval, con sus mezquitas y sus minaretes y sus gentes, y que el pintor no puede menos que detenerse antes de entrar en el combate puro y duro y fijarse en sus hombres con turbantes. Así funcionan los vestidos que construyen identidades o los accesorios que permiten simbolizar naciones. Recuerdo que Fortuny dibujó los rostros de los soldados marroquíes a partir del rostro de un guía que le ayudó a desenvolverse en ese lugar. Yo también necesito ayuda. No puedo leer ningún cartel, no puedo saber qué dicen y además he de encontrar a alguien imprescindible que hoy está en Tetuán y que puede ser la clave en este recorrido. Al anochecer, las calles que llevan al mercado se llenan de gentes, pero la suerte está de mi parte. He encontrado a Jordi Carbonell. Jordi lleva años dedicado al estudio de la batalla de Tetuán y Marruecos es su segunda casa. Promete mañana subir conmigo al lugar de la batalla. La batalla tuvo un campo muy amplio, fue una batalla campal, y se produjo aproximadamente a 1,5 kilómetros de las murallas de la ciudad. De aquí se percibe perfectamente el escenario, entre el río Martil, que queda a la derecha de la ciudad desde aquí, y el Cabo Negro, que es el último promontorio de esas montañas que se ven al fondo, que tienen un color más bien oscuro. Fortuny físicamente no estuvo aquí, en este sitio, en este lugar concreto, porque este lugar siempre estuvo en manos de los musulmanes, de los marroquíes. Los españoles, el territorio que ocupaban o que dominaban, se restringía a la ciudad y sus inmediatos alrededores. Lo que son las montañas que flanquean la ciudad ya estaban en manos de las tribus rifeñas y jeblis, que eran los habitantes de estas montañas y que nunca permitieron que los españoles se adentraran en su territorio. Mi duda es dónde estaba situado Fortuny cuando dibujaba lo que estaba sucediendo. ¿Dónde estaba sentado? ¿Se refugió de la contienda o alguna vez entró en la batalla? Podía ver este panorama desde las alturas de la Alcazaba de Tetuán. Es un punto de vista un poco distinto, un poco más cercano al escenario de los hechos, pero más o menos se ve exactamente lo mismo que se ve desde aquí. Fortuny, claro, él no estuvo en la batalla. La batalla propiamente no tuvo la experiencia vital de vivirla. Pero sí que escuchó los testimonios de los que participaron y además el escenario de la batalla, los restos de la batalla aún estaban presentes. Por tanto, se pudo documentar perfectamente. Llegamos hasta el cementerio musulmán en el que probablemente están las tumbas de los vencidos en la contienda. La zona es especial y muy abierta. No encuentro apenas signos de nombres, ni fechas, ni tampoco flores. Fortuny se paseó también por aquí y quizá también se contagió de esta sensación que transmiten los espacios sin paredes, sin obstáculos visibles. Ahora voy a explicar una cosa interesante. La batalla de Tetuán fue el 4 de febrero. Además, un mes de febrero que llovió muchísimo. Fortuny pinta un escenario de la batalla absolutamente árido, cuando en realidad era totalmente verde. ¿Por qué lo hizo? Porque, claro, si hubiera pintado el escenario tal como lo vio, nadie se hubiera creído que eso era África. Porque el tópico de que el desierto empieza en el estrecho de Gibraltar, pues estaba muy extendido, aún hoy en día. Y no hubiera sido creíble representar una batalla africana en un escenario físico que parecía más bien Galicia o Gales. Fortuny era un pensionista de la Diputación, tenía una pensión en Roma, y la batalla de Tetuán, más que la batalla de Tetuán, la serie de cuadros que tenían que glorificar las armas españolas en el norte de África fueron el primer encargo. Por tanto, se lo tomó muy en serio. Pero a medida que iba avanzando el tiempo,
y que el pintor iba desarrollando su propia obra, su propio estilo, ese tipo de obras, ese encargo, pues iba perdiendo interés. Y bueno, al final de todo este asunto, de todo este encargo, fue que devolvió el dinero sin terminar el cuadro. El cuadro quedó en el estudio del pintor hasta su muerte. Nos perdemos juntos por este laberinto y empiezo a ver imágenes que me llevan a lo que vi en una de las estancias del museo tras un encuentro casual con Francesc Quílez, quien custodia los dibujos y acuarelas que, lejos de Tetuán, en su estudio de Roma, fueron imprescindibles para abordar la batalla en toda su magnitud. Él era muy versátil, y en este sentido tenemos la suerte de disponer de un conjunto muy rico. Por ejemplo, corresponde a un estudio de paisaje. Es un tema que luego él, por diferentes causas, no llegó a profundizar. En cambio, este otro correspondería a lo que es un estudio de una figura estirado sobre la montura del camello. A través de estos apuntes, vuestras notas que iba tomando. Ahora veo este lugar y recuerdo perfectamente los dibujos y entiendo cómo le cautivó, cómo le maravillaron sus habitantes. Y en lugar de desconcierto, fue rendición. Fortuny, cuando llegó a principios del mes de febrero a Tetuán, se estableció en la playa, en el campamento militar, en el campamento de Martil, pero al cabo de una semana se pudo establecer en el interior de la Medina, en una casa tradicional con patio central, y pues bueno, cada día normalmente cruzaba la Medina, salía, se reunía con el batallón de voluntarios catalanes, frecuentaba el ejército, un poco participaba de la vida castrense y además la inmortalizaban sus dibujos, pero a la que podía se escapaba y se dedicaba a pasear por las intrincadas calles de la Medina y sacaba notas. Notas que al final pues son un corpus de cómo estaba la Medina en ese momento. Testigos de la estancia de Fortuny aquí te explican que Fortuny estaba absolutamente abstraído en su trabajo, que era una persona bastante indiferente a los hechos castrenses, pero en cambio era una persona receptiva a todo este mundo que había descubierto. Yo creo que fue totalmente feliz porque encontró una serie de temas, encontró un mundo que sería el motivo permanente de su pintura y además que era absolutamente distinto de lo que él había vivido hasta ahora. Probablemente los marroquíes también se asustaron al ver a los ejércitos de los españoles con sus armas modernas y sus cañones. Siempre hay dos bandos. Las guerras no tienen una sola lectura. Le pregunto a Mohamed Ben Aboud, profesor de la Universidad de Tetuán y autor de cientos de ensayos sobre este periodo de la historia de su país. Hay documentación española de la época que tiene una tendencia a glorificar, exagerar, magnificar la batalla. Entonces, los artistas tenían españoles más o menos esa misión. Por otra parte, está la visión marroquí del Mahzen, la oficial, que es un desastre y que de la cual no se habla mucho y hay una tendencia pues a culpar la parte española como un ejército imperialista que fue a la causa de la ruina de la economía y marroquí, entonces a culpar, pero en realidad el hermano del rey, Moulay Abbas, no tenía ninguna formación militar y fue el encargado de confrontar el ejército español. También hay otra documentación americana de la legación americana de Tánger. España necesitaba una guerra, un triunfo sobre Marruecos y para presentarlo como un triunfo sobre África.
El profesor Benabud desciende de una familia andalusí que tenía este palacio, hoy Palacio del Nacionalismo. Su abuelo fue el último en habitarlo. Hay un tema muy interesante y es un encuentro del intelectual y del artista español con la cultura local. Es muy seguro que fueron fascinados por ella porque la veían como una continuidad de la cultura andalusí que también consideraban como la suya, ¿no? Por otra parte, la realidad era muy dura y muy, muy cruda porque hubo un nivel de anarquía, digamos, y por lo tanto el hermano del rey tenía que hacer concesiones por todas partes y él tenía también, hubo bastante corrupción en la administración, entonces su interés personal era muy importante y es la razón que explica sus buenas relaciones con el gobierno español. Pienso que de manera inmediata existe para mí lo que veo y lo que escucho. Fortuny se cautivó por las imágenes y los colores. Yo lo hago por los sonidos. Los sonidos, las imágenes que nos llevamos a casa tras el viaje. Buscamos lo más diferente, lo que nos sorprende más, lo más llamativo para después poder recrearnos en el recuerdo. En el fondo, lo que le sucedía a Fortuny, que se pasó largas temporadas en este país después de conocerlo. Le hipnotizaba el recuerdo de aquella primera vez que llegó aquí, y eso que fue a causa de una guerra. Y la guerra me despierta de esta visión y me devuelve a lo que me da vueltas en la cabeza cuando pienso en el ojo que reproduce una guerra. Ayer, a través de la pintura, hoy, a través del objetivo de una cámara. El recuerdo reaparece siempre, lo tenemos latente ahí. De hecho, recordar viene de cordare, corazón, es decir, recordare, pasar dos veces por el corazón. Y ahora leo lo escrito por Pere Gimfarré y lo recuerdo en el museo ante el gran cuadro. Es un cuadro que se exponía en el Museo de Arte Moderno y es perfectamente posible que la viera en cualquier momento a partir de los 10 años. Lo he visto muchas veces, no solo la batalla de Juan, los demás cuadros de Fortuny, la vicaría, el coleccionista de estampas, la odalisca, el contino, los cuadros de Fortuny padre, es decir, de Fortuny y Marsal, que en el Museo de Arte Moderno lo he visto muchas veces desde por lo menos casi mi infancia. Le pido que me diga lo primero que le viene a la cabeza al oír las palabras batalla y Tetuán. Los uniformes, las espadas, el polvo, el cielo y las manchas. En general los cuadros de Fortuny. Y me atrevo a decir cualquier cuadro, cualquier libro, cualquier película. En lo fundamental, la primera impresión que recibo, la primera vez que los veo, aunque sea yo un niño, no es muy diferente de la que luego voy conservando. En cualquier obra tengo un núcleo esencial de impresión. Y esto no varía por más años que pasen, porque esto soy yo, no es la obra. Y lo que me deja la obra, pueden variar otras formas de apreciarla. La obra en sí, el recuerdo fundamental que me queda, es el mismo aunque pasen décadas. En el museo se encuentran los dos amigos, el escritor y la conservadora. Y en el paseo descubro todos los viajes que ha hecho esta obra hasta llegar aquí. Primero estuvo en Roma, luego viajó hasta Barcelona en tren y en barco. Razones políticas y la guerra la han obligado a descansar en cilindros o a ser transportada por las calles de Barcelona a los cuatro vientos. Hasta el año 2004, su último traslado. El más importante y definitivo de todos es el del año 2004, cuando ya se cierra definitivamente el Museo de Arte Moderno, que se integra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y la obra se traslada con unas condiciones perfectas, desde luego desplegada, no enrollada, pero en fin, en unas condiciones muy buenas, al edificio del Palacio Nacional, donde, para simplificar las cosas, entra directamente por un balcón. Su tamaño impedía
la circulación de la pieza por dentro del museo. Durante los años de guerra, el cuadro estuvo escondido en Olot, para después llegar al Museo de Arte Moderno. Allí lo vio Pere Gimferrer y alguien más. Era por la mañana, me acuerdo bien, no había casi nadie, era un momento adecuado para que Dalí y Gala, sin llamar la atención, fueran a ver. Entonces Dalí estuvo un buen rato mirándose el cuadro. Yo tenía quizá 15 años, 14, como máximo 16 y lo dudo, probablemente 14 o 15. Se colocó en un punto que debía ser el que le convenía y miraba con gran atención y desde luego sin poner ojos de loco, sino una mirada normal, el cuadro. No se acercaba ni se alejaba ni caminaba hacia un lado o el otro. Se puso en un punto de vista determinado y desde allí, sin apuntar nada, iba mirando el cuadro, recorriéndolo con la mirada únicamente. Y esto es muy interesante, no tomo notas, ¿eh? Lo iba mirando. La batalla de Tetuán de Dalí se expuso finalmente en Barcelona en 1983, pero posteriormente pierdo su recorrido. Yo recuerdo haber leído que el propio Dalí en el año 83 sugirió que no incluyeran este cuadro porque en aquel momento parecía un cuadro colonialista y racista y esto no le convenía y no era políticamente correcto. Es extraña esta observación viniendo de Dalí, pero no dudo que pueda ser verdad porque se vería como indicada por él. De nuevo volvemos a Fortuny y le pregunto si él cree que su cuadro puede considerarse colonialista, considerando que los dos generales, O'Donnell y Prim, están en el centro de toda la escena. No ya un militar, sino un político de su época, era muy difícil que tuviera otra actitud. Incluso, si buscamos, hay textos de Marx que defienden el colonialismo en ciertas zonas. Porque en la mentalidad marxista de aquella época era un progreso ciertas formas europeas respecto a ciertas formas de despotismo en países exóticos. Me repito a mí mismo, países exóticos. La palabra exótico, de exos, de fuera, la atracción por lo desconocido que condujo a Fortuny lejos y que también alejó a Jordi Carbonell. Quizá los dos gozan de la baraca, que aquí se considera una bendición. Aquí en Marruecos, pues existe la creencia que ciertas personas pues están bendecidas o tienen cierta suerte especial porque poseen la baraka. Baraka es esa benedicción un poco divina, ¿no? Espiritual, que da unos poderes, da unas capacidades a las personas que no son normales, ¿no? Por ejemplo, curar, por ejemplo, yo qué sé, ver el futuro, etc., ¿no? Hablar y pensar que Fortuny tenía o no la baraka, yo creo que es ir muy lejos, porque en primer lugar Fortuny pertenece a una cultura cristiana y en segundo lugar porque, bueno, depende cómo se mire. Tuvo suerte en el sentido que pudo estar por aquí, hacer su trabajo, pero fue una persona y que después triunfó internacionalmente, pero también murió muy pronto. Es decir, que no fue una persona tan afortunada como nos podemos pensar. Si la baraca me acompaña, podré poner este punto final que Fortuny no pudo. Hasta aquí, África, y allí, Europa. Llego de nuevo hasta este gran palacio en el que habitó Alfonso XIII y que hoy ha sido reconvertido en museo. Y me acerco por las escaleras mecánicas en un viaje casi vertical por las montañas de Montjuïc. Regreso hasta el cuadro y allí me fijo detenidamente en las dos grandes manchas blancas de obra inacabada que invitan a imaginar una nueva historia. Otro artista, Pere Jaume, me da la razón. Es una obra extremadamente virtuosa, ¿no? Que casi te escupe de lo virtuosa que es, porque es impertinente también hecha que está, pero siempre guarda como una atrofia, hay como una atrofia interna por la que te seduce. El inacabamiento es una atrofia, ¿sabes? El hecho de dejar las cosas inacabadas es muy contemporáneo, ¿no? Y es a partir de aquí, de esta fisura que deja el inacabamiento, que te abre una puerta donde tú puedes entrar y participar en ella. Si no, sería una obra impertinente, sería como barnizada y te daría con la puerta en la cara. Pere Jaume me descubre que el pintor francés Manet había copiado exactamente igual un cuadro de Fortuny que está en esta misma sala. Desde el momento que Manet copia su inacabamiento, porque esto es una obra inacabada, y lo que Manet copia es el inacabamiento de Fortuny, ¿eh? Y esto lo hace muy moderno, ¿no?
Ustedes, en este gesto de copia de Manet, yo creo que se resuelve todo el conflicto que siempre cuando termina Fortuny se ve este lamento por su muerte joven, cuando estaba augurado, previendo un futuro espléndido. Yo creo que este azar resuelve históricamente el conflicto, no sé cómo, ¿no? Pero hasta si Manet lo copia, pues ya está, ¿no? La historia se entrega con una gran dulzura el uno al otro y sigue la historia. ¿Quién decide cuando la obra es completa? Este gran cuadro es el referente de Mariano Fortuny, mucho más que otras obras que él dio por concluidas. ¿Dónde acabo yo mis historias? Cuando doy por finalizado algo. Hoy creo que no hay final cerrado porque la vida misma, esta que conozco hoy y aquí, tiene siempre caminos por donde acertar o quizá errar con aquello que pretendemos acabar. Y no lo puedo evitar. Me cuesta dejar de preguntarle por más ocurrencias, por más historias. Y él me complace para recomenzar. Bueno, he hablado de mis aspectos de relación con la obra de Fortuny, pero es más, os diré otra cosa.